Señores, señores, bienvenidos a un nuevo video de Random Access. Mi nombre es Juan Morel y estamos en otro especial del curso YouTube. Especial porque queremos que vos tengas toda la referencia sobre lo que nosotros vemos en YouTube y también para que te sirva como referencia para armar mejor tu canal, hacerlo crecer, hacerlo monetizar o, por qué no, comprender sus métricas, en fin, un montón de cosas que te mostramos en el curso completo que te dejo acá arriba. Para que después lo veas, obviamente, después de este especial. Y hoy es un especial particular porque hoy vamos a hablar del fenómeno Ibai. Justo Messi se presentó en el PSG, uno de los jugadores más importantes del mundo, no hace falta, es uno de los eventos del año, de la historia, quizás a nivel mundial. No vamos a hablar de eso puntualmente, pero sí vamos a hablar de algo puntual: la viralización de esta nueva tendencia. En donde Ibai toma el eje principal, un streamer reconocido en todas partes del mundo, con millones de seguidores, y surge en la viralización de la noticia, en la viralización del fenómeno de Messi y la presencia de Ibai, esta competitividad contra Gustavo López. Este tema lo íbamos a tocar en un vivo, que todavía no lo lanzamos, lo vamos a lanzar muy pronto. Vamos a analizar aún más profundamente lo que es audiencia. Y hoy en el curso de YouTube vamos a hablar de audiencias, del nuevo fenómeno. ¿Y por qué estamos haciendo todos estos trabajos en YouTube? ¿Por qué Ibai es lo que es? ¿Y por qué se cuestiona tanto a Gustavo López? Antes de meternos en eso, te invito a suscribirte dándole clic a la campanita aquí abajo. En el botoncito que tenés ahí abajo, activas la campanita y ya nos tenés ahí. Cada vez que sacamos un video nuevo te va a salir el alerta. Y por supuesto, comenta, participa, déjanos dudas. Hablemos de todo lo que te interesa. Aquí abajo tenés, aparte, reviews de productos, tenés nuevas tendencias de tecnología, el curso de YouTube, en fin, tutoriales, gameplays, etc. Pero además, si estás pensando en armar una tienda online, hacelo de la mano de nuestros amigos de Tienda Nube, que nos dan Tienda Nube gratis por tiempo limitado. Entrás, armás tu tienda online en menos de 2 horas, ya está funcionando, con los mejores medios de pago disponibles, con la mejor configuración de logística, y aparte tenés un soporte impresionante para posicionar SEO. Así que tu tienda va a ser un éxito y vas a empezar a ganar dinero de manera urgente. Bueno, basta de chácharas. Vamos a hablar directamente sobre el fenómeno Ibai. Y les decíamos, en un momento nosotros hicimos, acá les voy a mostrar, hicimos una nota que publicamos de la mano de varios medios, entre ellos G7, que no lo estoy publicando aquí, y le mando un saludo a la gente de G7, y esta de Total Medios, donde hablábamos de audiencias en tiempos de streaming y las claves de entender por qué los usuarios están con Ibai, por qué Ibai está ahí donde estuvo hoy en el estadio del PSG. Estuvo allí con Messi, estuvo hablando con Messi durante unos minutos, estuvo en ESPN, porque es un fenómeno. Es un fenómeno no solo como persona, yo no lo conozco personalmente, pero todos los que lo seguimos en streaming o en sus videos sabemos que es alguien socialmente querible y es una figura simpática, es una persona que llega, que tiene empatía, en fin. Pero lo que hablábamos es esta rivalidad que existe ahora en redes contra Gustavo López y este cuestionamiento que muchos medios están planteando: ¿por qué Ibai está ahí y ningún medio argentino pudo estar en el campo de juego o pudo estar con Messi un segundo en exclusiva? ¿Por qué es tan difícil y por qué es tan fácil para unos y para otros? Y este cuestionamiento que surge, y nosotros venimos a traducir un poco, y esto te puede ayudar también para entender por qué tenés que estar en YouTube, ¿sí? Para entender cómo tenés que trabajar en YouTube y cómo es el fenómeno del streaming detrás de todo lo que nosotros te vamos explicando también en el curso de YouTube. Y voy a empezar a leer un poco lo que era la nota y explicar punto por punto. La nota empieza con esta bajada que hicimos: la viralización de la crítica del periodista deportivo Gustavo López hacia Ibai, el streamer español referente de Twitch y YouTube, despertó un debate sobre la poca visión que tienen desde los medios masivos sobre las nuevas tendencias y nuevas audiencias. El periodista Gustavo López, dentro de su zona de confort, habituado a horarios de oficina, métricas como el rating y la comodidad de tener productores que hacen el trabajo más difícil, quiso ridiculizar el trabajo del streamer que, a diferencia de él, produce, edita, realiza y publica personalmente. Acá estamos hablando un poco de los contrapuntos. Un Gustavo López que no es un generador de contenido, porque no genera contenido, porque tiene productores detrás, porque él lo único que hace es vestirse para estar enfrente de la pantalla o enfrente del micrófono. Muy poca gestión tiene Gustavo López y la poca la hace mal. Y por el lado de Ibai es un
joven que ha trabajado todo el tiempo desde generar contenido para YouTube, tener una computadora, una cámara, su luz, editar, estar enfrente de eso. Después, obviamente, fue progresando y hoy tiene un equipo que trabaja con él. Pero en su momento ha sido alguien que ha caminado el proceso de todos los productores que tiene Gustavo López, él solo. Eso es un poco también la cocina que seguro tenés vos detrás, ¿no? Tener que trabajar, pensar un contenido, editarlo, mejorar el audio, mejorar esto. Y esto es lo que ha trabajado Ibai. En este artículo que están leyendo ahí o que están viendo, no voy a repasar la carrera de Ibai ni justificarlo, simplemente analizar cómo un periodista tradicional quiso mostrar cartas que no le pertenecen y retomo lo del rating. Ellos creen que el punto de rating o el rating que deben tener en todas las cadenas televisivas sigue siendo útil para vender publicidad o sigue siendo útil para saber cómo miden y ya no existen. Tienen audiencias muy pequeñas, tienen llegada muy pequeña, repercusión muy pequeña, al lado de lo que puede generar alguien como Ibai, pero hay cientos que hacen esto, ¿eh? No es solo Ibai. Lo que pasa es que Ibai es como alguien que tiene la luz puesta encima en este momento por este fenómeno. Obsoleto versus nuevo, hablábamos y decíamos que los medios tradicionales están cometiendo un error clave al medirse contra los streams o visualizaciones de YouTube. El encendido de TV cayó estrepitosamente en los últimos 10 años, se notó, contra un aumento exponencial en el consumo de streaming, exponencial desde Netflix hasta llegar a YouTube, ¿no? Por todas las franjas del streaming. Spotify también es un reflejo del streaming, ¿sí? La generación más consumista, el segmento de 18-35, está concentrada en lo virtual. Y no se preocupa con contratar servicios de cable, mirar noticieros, encender la TV para ver actualidad y mucho menos una señal de noticias de 24 horas. Creo que la tele está mal pensada. Esa es mi conclusión. El que genera contenido para televisión está pensando mal o está pensando en una audiencia completamente de otro planeta, porque está ofreciéndole noticias que agobian, que molestan, que perturban, salvo esto de Messi. Obviamente, ¿quién no quiere ver a Messi y estar contento por lo que sucede con Messi? Pero fuera de lo que es la calidad visual que la televisión te puede ofrecer, el contenido que generan es paupérrimo, aburrido, reiterativo, agresivo, nocivo. Todas esas cosas negativas alejan al público de 18-35 y lo ponen en un lugar súper cómodo que es lo que nosotros mencionamos, el streaming, ¿no? El principal reclamo de los usuarios es el mal humor, esto que te decía, que generan esos medios tradicionales a los que enlistan en programas de radio, web de noticias. Las webs de noticias son tóxicas y aparte algunas ni se pueden leer porque te obligan a suscribirte. Periodísticos, perdón, de TV o gráfica, los diarios, ya estamos hartos y son los mismos personajes que trabajan en toda esta cadena, ¿eh? Porque Gustavo López trabaja en TV y en radio, pero también hace artículos para páginas web. Y porque fulanito también hace un artículo para la revista y se queja en otro programa de radio. Entonces es todo una cadena de intoxicación. La desconfianza es otro factor, no solo provenientes de fake news, sino también de la utilización política en cada contenido que se emite por estos canales. No solo hablamos de política tradicional, sino también cuando un periodista deportivo dice este jugador hay que sacarlo, hay que convocar a fulanito, estás arruinándole la vida a un deportista, no estás hablando del deporte, estás hablando de algo detrás del deporte, que es la política, la disponibilidad, la transferencia, la contratación. Y eso también es tóxico. Lo vimos con los Juegos Olímpicos. La pureza del Juego Olímpico contra la toxicidad de las cadenas deportivas con el fútbol. Lo asqueroso que es el periodismo deportivo con el fútbol. Cuando no paran de gritar, cuando no paran de inventar rumores, cuando no paran de generar rivalidades, eso es producto de los medios masivos, no del streaming. Las nuevas generaciones buscan identificarse, no consumen. Otorgan. No consumen, otorgan. Es decir, está claro que hay usuarios que utilizan internet para consumir un producto, para comprar, para ver una serie, lo que fuere, pero están plantadas para utilizar la filosofía de Twitch o la filosofía de YouTube, en donde uno ve a un generador de contenido y si le cae bien, se suscribe y le brinda su dólar o sus $5 o sus $3 para que tenga ese contenido accesible y tenga la cercanía con ese usuario. No, no necesita consumir algo, necesita
ofrecerle algo, ofrecerle su apoyo, generar tribus, ¿sí? Como nosotros solemos decir. No les pesa pagar una propina a un streamer, digo una propina por las coins que se les puede dar, si creen que lo merece. Sin embargo, ninguno le daría un peso a Gustavo López. No creo que ninguno de nosotros le daríamos un peso a Gustavo López por cada uno de sus vivos que hace, ¿no? De su programa de radio, de su artículo en la web o de su programa en ESPN. No lo haríamos. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque el propio López generó sus efectos en su audiencia o en personajes a quienes reconocen. Críticas deportivas, poca información, hablar por hablar, no fundamentar, agredir. Todo eso se evalúa en tiempos de streaming. ¿Por qué creen que Ibai está donde está? Y todo el mundo quiere estar con Ibai, pero así con varios streamers. Me centro en Ibai, puedo ponerlo a Coscu también en el mismo lugar. ¿Por qué quieren estar con ellos? Porque ellos lo que hacen es hablar con ellos. Es charlar, es verlos tal como están, no demandarles nada. Mira, yo hago esto y me gusta lo que haces vos. Y a mí me gusta lo que haces vos. Ah, qué bueno, coincidimos, intercambiamos experiencias. Fin. Gustavo López es, vamos a hablar con Messi que erró 3 penales, ¿por qué lo habrá hecho? Yo no quiero que juegue más. ¿Cómo querés que esté viendo? ¿Me puedes explicar? Cuando hablamos de streaming, no hablamos solo de Twitch o YouTube, estamos incluyendo a Netflix y sus competidores, esto lo dije antes, también a las plataformas de música. Y ojo, el aviso llega también a los podcasts, que lentamente van por el camino de los medios tradicionales. Deben rever sus contenidos antes de lamentarlo. El podcast empieza como un furor, pero está yendo al mismo camino que la radio, porque están generando contenidos, algunos muy, muy buenos, pero algunos están cometiendo el mismo error, hacen lo mismo que hacen en la tele. Y no es por ahí. Tampoco hay que hacer lo mismo en la tele, en YouTube o en Twitch. Ojo que no es por ahí. Al tigre, si lo sacas de la jungla y lo pones en una jaula, deja de ser tigre. No funciona así. Los usuarios buscan desconectar estando conectados en estas plataformas. Si suena contradictorio, pero es la realidad, buscan algo que les dé satisfacción y están dispuestos a pagar por ello también, a recompensar al creador de contenido, ejemplo Netflix, pero también ejemplo Twitch, las suscripciones a Twitch, las recompensas, las subs, etc. Todo eso es una recompensa permanente de los usuarios hacia los creadores de contenido, que saben que quizás tienen una cámara 1080 pequeñita, una computadora mínima, y se ponen a hablar y charlar y acompañar al otro usuario que está del otro lado de la pantalla, y quizás son 20 viewers, y esos 20 le pagan $5 a ese creador porque les está haciendo compañía, les está transmitiendo algo, se sienten identificados. En fin. Quizás ahí surge el principal debate. ¿Cómo es posible que usuarios y marcas quieran pagarle a un streamer que juega al Fortnite y no a una corporación de medios que tiene cámaras, que tiene animadores de TV, que tiene columnistas y demás? ¿Cómo un streamer puede facturar $5 millones en un mes por un juego y un medio pelee todo el tiempo por una pauta del 10% de este monto? ¿Por qué un streamer tiene 21 millones de visualizaciones en 24 horas y los medios tradicionales deben dibujar esas cifras? ¿Por qué Dybala le da una nota a Ibai y no a Gustavo López? Creo que el escenario es ese, ¿no? También, en cuanto a lo económico, estás pensando por la tele gana millones y que yo no. Hoy hay muchas marcas que piensan doblemente si le van a dar esa plata a un medio tradicional o se la dan a Ibai. Lo piensan 2 o 3 veces. Es a veces mejor el impacto que puedes generar con un streamer que con un medio tradicional. Estamos en una época donde los usuarios o viewers buscan personas que transmitan confianza, identidad y por sobre todo generen contenido de acuerdo a su feedback, un punto que los cuales los medios tradicionales todavía no se adaptan. Es decir, que mira, me gusta que tengas más columnas de música, entonces el streamer toma ese feedback y empieza a hablar con músicos y le mandan un mensaje o un tweet o lo que fuera y me gustó que juegues a tal juego, entonces juegan este juego. Me gusta cuando pones la luz de color verde, entonces lo toman y van armando sobre la marcha con un feedback real. El medio de comunicación es muy estricto y muy vertical, muy inquebrantable en ese sentido. El streamer ve en tiempo real cuando un usuario está disconforme. Un medio masivo recibe críticas, rechazos o sugerencias y no cambia, muere con las botas puestas. Un medio masivo, una web de noticias, le sucede exactamente eso. La independencia de los streamers también es parte vital y se ve reflejada en sus contenidos. Afecta tanto en la calidad como en la variedad. Descomprime presiones, los hace genuinos. Eso cada vez se ve menos en los medios tradicionales. No necesitan ir
a entrevistar a la figura polémica del momento. No necesitan hablar de un tema candente político que sabés que se va a derrumbar. El buen streamer, o el buen youtuber, o el buen generador de contenido habla de otra cosa. Genera sus propias ideas, a lo que él se siente cómodo, él o ella, ¿no? También incluimos a todas las chicas streamers. Y es muy importante que sean genuinos. Se nota. Cuando estás en la cámara se nota. Hoy las audiencias crecen más rápido, mutan, cambian de lugares, plataformas o locaciones, no dan respiro. Es decir, incluso en ese sistema, el mismo streamer se ve ante un desafío de poder adaptarse a esa audiencia. Porque quizás hay un televidente, un viewer, que te mira 2 meses seguidos y le gusta su contenido, pero de repente le dio curiosidad otro y se va a otro canal a verlo durante 2 meses más y abandona un poco eso. Y bueno, toda esa vorágine hay que saber adaptar. Y acá pongo algo más argentino, pero que me van a entender, Romay o Algoritmo. Con el mayor de los respetos que me merece el ex director de contenidos Alejandro Romay, que era referente en Canal 9, hoy ya no sería posible su labor, o al menos sin respetar métricas. Ya no se mide por visitas, ya no afecta Ibope o Kantar. Eso es mentira. Hoy Google manda, Amazon, YouTube e incluso Instagram. Pero para no confundirse hay que pensar en los usuarios, porque las métricas reales tendrán resultados positivos si se piensa siempre en el usuario, si se mira al usuario y se entiende al usuario, más allá de las métricas que te puede ofrecer una plataforma. Creo que los medios de comunicación no hacen eso. Están lejos de analizar eso. Informar mal o generar negatividad hace que los usuarios se vayan, ¿no? Y la clave es dar soluciones, ayudar. ¿Por qué un tutorial es más valorado por Google y YouTube que una entrevista de un medio de comunicación tradicional o un resumen de noticias en donde el 90% son asaltos de motochorros? ¿Cómo no va a ser más sugerido? Si nadie quiere ver esos asaltos. No estamos hablando de la problemática social, estamos hablando del contenido, ¿sí? Hago esa aclaración porque después muchos van a decir, pero existe, está clarísimo, y nadie quiere seguridad, y todos los países de Latinoamérica queremos algo mejor. Pero cuando vos ves algo en la computadora y te querés sentar a relajarte y demás, lo que menos querés ver es eso. El incendio de no sé qué, la muerte de no sé quién, el accidente de no sé quién, el motochorro de no sé qué, la violación de no sé quién, es espantoso. Los medios están con la mirada puesta en contenidos que a mediano plazo serán sus propias anclas. ¿Los streamers van a dominar el mundo? No, claramente no. Son trascendentes en este momento contra los medios tradicionales, pero no serán emperadores. Solo el 1% de los streamers vive de lo que generan, con lo cual no es una fuente laboral potente, por lo menos en 2021. Esperemos que sí. Pero el 1% de los streamers gana muy buen dinero y son protagonistas y demás. Está claro que marcan el camino, no se puede generar el mismo contenido en medios tradicionales, ni siquiera armando una radio que se transmite en simultáneo. Esto está sucediendo en muchas cadenas internacionales. ¿Qué hacen? Muestran Twitch, muestran YouTube, hacen una radio y que se conecta vía streaming, hacen un híbrido que no funciona. Así no funciona la lógica. La autenticidad y el hábitat silvestre se nota. Lo que dije recién, el tigre fuera de la jungla, dentro de una jaula no es tigre. Cuando se quiere forzar, no lo ve nadie. Por el lado de las marcas, tampoco la tienen fácil. El streamer en Twitch se cierra a que cada marca que quiera patrocinar encaje en su contenido, si no, afuera. Son cuidadosos con sus usuarios y sus suscriptores, perdón, ahí. Son cuidadosos con los usuarios y los suscriptores que tienen. No se trata de rechazar dinero, sino de cuidar la marca personal. Y eso es el público, es lo que más valora. El streamer, el generador de contenido, puede aceptar fortunas de un montón de gente. Sin embargo, segmenta muy bien y sabe que no todo es para todos. Y para cerrar, lo que pasó con Gustavo López e Ibai es una postal de lo que viene sucediendo hace años. Pero es una realidad. Una realidad a la cual los medios y creadores de contenido deberán evaluar para mejorar y por sobre todo para satisfacer a sus audiencias. Muy importante esto. Perdón que me dejé ahí en chiquitito, sé que tampoco se lee todo, pero es más o menos lo que tratamos de generar en esa nota, en ese artículo y transmitirlo acá. Mucha gente habla de un montón de cosas sobre Ibai, no tiene que estar, tiene que estar, es un fenómeno, ¿qué hace ahí? Sáquenlo, etcétera. Y también mucha gente castiga a Gustavo López. Creo que no hay que castigarlo más que esto. Poner las cosas en orden, analizar por qué está ahí Ibai, entender que también hay tiempos que cambian,
Hay plataformas que necesita también el PSG utilizar, que Messi también le quiere hablar a otra gente, que las marcas le quieren hablar a otro público, y que quizás ese público ya no está más en los medios tradicionales. Y hay que aggiornarse utilizando las reglas de esas plataformas, no cambiando de otra manera. Entonces también es entendible para que vos, con tu estrategia de marketing, con tu estrategia de contenidos, lo pienses así, lo trates de aplicar, de reflexionar desde ese lugar. Y obviamente, a ver, tampoco es cuestionar y matar a todos. Hay cosas que están bien, hay cosas que están mal, mayormente están mal, y hay que pensarlo. Y por qué nosotros, vos que estás ahí en YouTube y nosotros que estamos generando este contenido, tenemos las armas para desarrollar durante los próximos años y progresar en esto. Y progresar no solo monetizando, sino que haciendo ver un producto, que nos conozcan, etc. Así que bueno, espero que les haya servido este análisis o esta mirada de la audiencia, del público, del fenómeno Ibai, de Messi, de por qué los deportistas lo eligen a él y por qué no hay un medio masivo, por qué necesitamos potenciar el streaming y cuál es la clave de esa potenciación. Mi nombre es Juan Morel, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, dale like al video, suscríbete al canal, dale click a la campanita, dejanos un comentario, alguna duda. Mirá todos los tutoriales que te dejo aquí arriba, pero me parecía interesante hablar de este tema porque creo que le abre la mente a mucha gente e interpreta otras cosas de por qué no funcionan ya los medios masivos. Pero bueno, nada, reflexiones, espero verte en un próximo video. Nos vemos, adiós.